Te regalaron un gramatofilón y no sabes qué hacer con él. Pues mira, este video es para ti. Nosotros somos de Orchid Palace LLC, así es que bienvenidos a nuestro video donde te voy a mostrar qué es lo que puedes hacer con un gramatofilón que te regalaron o con un gramatofilón que tienes en casa. Acompáñame. Mi nombre es Clarita y voy a acompañarte con este video para que aprendas. Lo primero que tienes que saber es cuál es el ID de tu planta, ¿verdad? ¿Cuál es la planta que te regalaron? Si no sabes, busca información en la web, puedes tomar una foto y buscar información. Eso es bien, bien importante, entonces, a la hora de tú saber cómo vas a cuidar de tu planta. En estas madres, ¿verdad? Ahora, miren esta belleza todavía como está. Se las muestro aquí. Esto es un gramatofilón Bar Leopard 4N. Miren qué belleza. Aquí ya tenemos, les muestro esto acá. Aquí ya tenemos una cápsula de semilla. Esta que ven aquí, esto es una cápsula de semilla. Bueno, que ya las abejas están haciendo su trabajo. Bendito sean las abejas. Así es que, gente, miren, qué belleza. Esto es un gramatofilón Bar Leopard. Vamos a mostrarte de qué manera entonces lo vamos a trasplantar para que puedas darle una larga vida a tu planta. Lo primero que vamos a necesitar es un tiesto. Este tiesto es un tiesto hidropónico. Es plástico, es un plástico bien resistente. Este tiesto, yo los traje precisamente para estos gramatofilón. Miren el tamaño de este tiesto versus el tamaño de este tiesto. El gramatofilón debe de tener entonces mucha, mucha ventilación. ¿Por qué? Porque esta planta hace de sus raíces prácticamente lo que es entonces su propio sustrato. De sus raíces, él hace su propio sustrato. Le encanta el agua. Le puede estar agua todos los días y él es feliz. Pero con una sola condición. Y esa sola condición es que la planta tenga un buen drenaje. Tiene que tener un excelente drenaje para que entonces así tú le puedas dar agüita todos los días. Bien importante el drenaje. Acompáñame ahora porque voy a seguir mostrándote las cositas que vamos a necesitar. Necesito ver si ahí tienes buena visión. Sí. Ahí se ve. Perfecto. Ok. Como les dije, necesitamos ese tiesto. También entonces necesitamos aquí, por si acaso, si lo tenemos que usar. Esto es una tijera. Por aquí, si lo tengo que usar, entiendo, no voy a picar ninguna raíz, pero también entonces aquí tengo lo que es un fungicida líquido, que lo tenemos entonces a la mano. ¿Cuál será nuestro sustrato para este gramatofilón? Simple, este sustrato será tiestos triturados. Tiestos triturados, si usted tiene un tiesto que tiene una indigita, ¿verdad? Que ya se rompió, que está roto, pues mire, ese tiesto usted lo puede usar para romperlo. Lo terminamos de romper, así nada más. El ruido que escuchan, si se oye muy fuerte, es que están limpiando alrededor los vecinos y se oye un poco el ruido de la máquina. Aquí tenemos entonces tiestitos triturados. No le dé pena romperlo, gente. Y donde usted consiga tiestos por ahí, que lo hayan botado, que lo desechen, puede ser también tejas, también entonces lo puede utilizar. Claro que sí. Lo rompemos. Esto es
un excelente, excelente sustrato, porque esto es arcilla y a las orquídeas les encanta la arcilla, les gusta muchísimo. Ok, tenía una cajita por ahí de basura, vamos a ver dónde la puse, ya la tengo acá. Si usted me pregunta dónde usted puede conseguir este tiesto negro hidropónico, pues mire, conmigo, yo lo tengo disponible a la venta en The Orchid Palace. Nosotros estamos en la 1686 de la avenida Américo Miranda en San Juan, Puerto Rico. Vamos entonces a darle un pequeño masajito aquí a nuestra maceta, esperando no tener que usar mucha fuerza, ¿verdad?, para sacarla. Vamos a ver. Exacto, lo que queríamos era abrir un poquito y así, miren lo fácil que es esto. Aquí ya salió la maceta que estaba cubriendo nuestra planta. Miren qué hermosas raíces tiene esta planta, miren qué belleza. No voy a tocar nada, las raíces se quedan igual. Aquí tenemos un brote nuevo. Y por acá también tenemos otro brote nuevo. Por aquí no voy a colocar nada en el fondo de la maceta. Y voy a colocar mi planta pegada hacia el extremo del tiesto. Los brotes nuevos que van a seguir avanzando van a estar entonces saliendo hacia este lado. Y van a tener el espacio para entonces poder seguir echando hacia los lados. Simplemente rellenamos. Esto es así. Simplemente rellenamos con los pedacitos de tiesto triturado. Nos aseguramos que la planta quede bien, bien firme. Que la planta no se nos mueva. Porque si la planta se mueve, la planta no nos va a enraizar. Así es que bien, bien pendientes a que nuestra planta quede bien firme. Los gramatophyllum se pueden adaptar al sol. Pero ¿qué pasa? En estos días nosotros estamos en Puerto Rico y está haciendo un calor muy, demasiado fuerte. El sol es muy fuerte, por lo que yo no te recomiendo que lo pongas a sol directo, porque se va a quemar. Se queman. Así es que lo más preferible es entonces que lo coloques colgado de un árbol. Siempre, siempre trata de colgarlo. Ellos son más felices, van a estar más saludables porque les encanta la aireación en sus raíces. Te recomiendo que lo coloques en algún árbol que cuelgue la maceta para que entonces esta planta esté saludable y hermosa. Aquí tenemos una planta que no se mueve para ningún lado, está bien sujeta. Y miren aquí todo el espacio que ella va a tener para entonces seguir creciendo, para que todos estos bulbos se sigan desarrollando. La planta tiene dos frentes. El frente, ¿a qué me refiero con el frente? El frente es el nuevo brote. Tiene un frente para este lado y tiene otro frente para este lado. Así es como nos queda. No hay que hacer nada más con esta planta.
Si ven, la acabo de trasplantar. La planta está en flor y no pasa nada. Pero usted tiene que saber muy bien cómo hacerlo. Porque si usted lo hace mal, entonces la planta va a sufrir y va a perder su floración. ¿Qué hacemos luego que trasplantemos? ¿Cuál es el próximo paso? Pues mira, te cuento. Te voy a comentar por aquí que el próximo paso a seguir, luego que ya tenemos esto, es la Pailita Kit. La Pailita Kit de The Orchid Palace son todos los nutrientes y fertilizantes que tus plantas van a necesitar durante todo su periodo de vida. En esta Pailita Kit vienen 5 productos que te los voy a mostrar ahora. Estos 5 productos vienen para enraizar, para follaje y también para floración. Son unos productos espectaculares. También, aparte de eso, trae también lo que es el multicote, que el multicote es para prácticamente colocarlo alrededor de la maceta. Es granulado. Este producto, al ser granulado, va a mantener tu orquídea fertilizada cada vez que se moje, cada vez que tú mojes tu planta o le caiga agua de lluvia. Estas pelotitas chiquititas que están aquí van a empezar entonces a soltar nutrientes. En este también te viene lo que es el triple 20. Aquí tienes también lo que es el 30-10-10. Tienes un 5 producto. Tienes entonces también lo que es el 15-55. Y claro está, tienes aquí el codamín radicular, que es un aminoácido. Y esto es lo que nos va a ayudar a fortalecer entonces todos los demás nutrientes. Si me preguntas si yo vendo este producto solo, no. Este producto solito no se vende. Se vende la Pailita completa, que es el kit completo. Y son unos productos espectaculares. Estos productos lo vas a usar dependiendo en la etapa en que se encuentre tu planta y lo vas a usar una vez por semana. Costo de lo que es la Pailita Kit. Nos puedes escribir al 787-506-8064 para información por WhatsApp. Ahí te vamos a dar todos los detalles. Y claro, bueno, si compras la Pailita, también entonces te enviamos la tabla guía de cómo vas a usar nuestros productos. Así es que luego de 5 días, yo no toqué raíces, ¿verdad? En esta planta no se le tocó nada. Así es que no voy a dar regularmente. Cuando tocamos raíces que cortamos, damos 5 días sin agua a la planta, para que entonces sellen las heridas. Como no tocamos lo que son las raíces, esta planta, ya en 2 días yo puedo regarla y echarle agüita. Esta planta sigue en flor, así como la ven. Así es que esta floración va a durar, mírenla. Esta floración va a seguir, esto no se va a detener porque yo no toqué raíces. Aquí tenemos una que ya pasó. No toqué ninguna raíz. Y esto va a crecer hermoso. Esto va a seguir tan pronto cuando termine esta floración. Cortamos la vara. ¿Para qué? Para que la planta entonces se concentre en sí misma. En echar entonces nuevos brotes, en sus raíces. Para entonces empezar a ensanchar y ponerse bien hermosa. Muchísimas gracias a todos. Así es que este video es para ti si te regalaron un gramatophyllum y no sabes cómo trasplantarlo y no sabes cómo cuidarlo. Mira, aquí tengo el tiesto y tengo los fertilizantes disponibles para que entonces puedas hacer la magia. Nos quedó hermoso. Recuerda, estoy en The Orchid Palace y estamos en la 1686 de la avenida Américo Miranda en San Juan, Puerto Rico. Nuestro teléfono es el 787
506-8064. De Orchid Palace, donde la naturaleza y la belleza se unen. Bye bye.